You've come to Cabo Polonio, a one-horse shanty town built on the side of the beach in a nature reserve. This is sort of the spiritual center of marijuana culture historically in Uruguay. And so we're going to see how people are reacting to legalization and its consequences. Alejandro Gallinares, a longtime resident, agreed to show us around. Alejandro? Hola. Buenas tardes. Cabo Polonio es una pequeña aldea oceánica autosustentada y que mantiene su valor de ser primitiva, de disfrutar de lo sencillo, ¿no? La ausencia de energía eléctrica, de iluminación pública, de calles, de coches. Estas cosas nos hacen estar como en otro tiempo, de alguna manera. De habitantes todo el año, más o menos, somos 70. Luego tenemos un momento máximo en temporada de verano, que hay viviendo aquí unas 2.000 personas. Y esto es como una punta que se mete dentro del mar, unos 7 kilómetros. Que a veces, cuando uno vive solo, puede escuchar en esta punta así los ecos del universo. Estamos en la casa de un vecino, como varios vecinos más, que crían sus plantas para consumo personal. Uh-huh. Se cosecha para hacer muchas medicinas. Es la planta que datos más antiguos se tiene como planta sagrada utilizada para conectar con el espíritu. So how many plants do you have growing here? Acá ahora hay 10. 10? If you have 10, that's above the, you know, limit that you're allowed to have legally, right? Yo tengo 3 solamente. Mm-hmm. Y es esta misma cantidad en 3. O sea que el número de plantas es relativo. It sounds arbitrary. Like the law is arbitrary, right? It's just it's a number because they had to come up with a number. Es parte de la cultura canábica el compartir. O sea, el que planta para sí mismo la planta no quiere hacer negocio, no quiere vender su planta. Tiene mucho sentido con el popular. Es muy de abajo, de la tierra. Por eso también el tema de las estaciones. Es como que hay una época que puedo plantar zanahoria, en otra época puedo plantar tomates, en una época puedo plantar cannabis. Esto es del año pasado. Esto tiene ya un año que está curado. La oscuridad, con una buena tapa. Ahora vamos a fumar y van a ver lo que es esto. Es para bendecir la energía a la cabeza, al corazón y al cara. Juan Vaz, a spokesperson for a growers' lobbying group that advised the government about regulation, responded to the many critics we met around the country. He spent 11 months in jail because of weed. La ley de hoy cambia el paradigma y nos deja mejor parados para seguir luchando por lo que nosotros pensamos que es justo. Es muy fácil sentarse desde la vereda de enfrente y decir, ay, ¿por qué solo 40 gramos? ¿Por qué solo 6 plantas? ¿Por qué, por qué, por qué? Bueno, hay que haber participado de toda la negociación para ver que por suerte son 6 plantas, por suerte son 40 gramos, porque al principio era mucho más restrictivo aún. The Congress passed the law in December by a thin margin that split along the country's 2 party lines. Veronica Alonso is the deputy leader of the opposition party. El gobierno tiene un eslogan acá en nuestro país, y es: las drogas vinieron para quedarse. Aprendamos a convivir con ellas. Sabemos que las drogas existen desde que el mundo es mundo, ¿sí? Pero no tenemos por qué aprender a convivir con que hayan cada vez más. El 64% de la población está en contra, de acuerdo a un estudio de opinión, de encuestas de opinión, y yo creo que en esto el gobierno no escuchó a la gente. Sin embargo, a esa gente, cuando se le pregunta si prefiere que el narcotráfico se encargue de la venta de esas drogas o que lo haga el Estado, el 75% de los uruguayos dice que es preferible que lo haga el Estado. Sí. Entonces eso me habla también de que hay una de que este tema está para pensarlo, de que como sociedad uruguaya se está pensando y cada uno lo piensa desde su lugar. Yo creo que la gente no cree que esta ley solucione el problema del narcotráfico, por ejemplo. Y yo creo que en Uruguay se aprobó esta ley producto de 2 presiones. La presión interna de quienes consumen marihuana y, por otra parte, la presión internacional. Acá en Uruguay, un especulador financiero
como el caso de Soros, indudablemente que hizo una presión internacional. George Soros is a Hungarian-born American business magnate who has given over $8 billion to various progressive movements over the past two decades. Congresswoman Alonso charges that Soros unduly influenced the internal politics of Uruguay's debate by donating money to Uruguayan organizations in favor of full legalization. Is there some left-wing conspiracy at play? We asked Pedro Abramovay, the head of the Latin American program at the George Soros-funded Open Society Foundation. It's really easy to challenge good ideas with conspiracy theories. And which organizations did you support and how much money was given to them? The main organization we supported was Pro Derechos. They ran a campaign on streets, on TV, to give information about what could be the consequences of regulation, what was the effects of the current legislation. I can say this is less than 1% of our expenditures in Latin America in a given year. While it took the concerted efforts of interest groups like Juan Vaz's and PR campaigns by Pro Derechos, the legalization of marijuana in Uruguay will be the legacy of the country's chief executive, President Pepe José Mujica. He's become a worldwide liberal darling because of weed legalization and his administration's efforts to legalize gay marriage and abortion. And his life story is even more astounding. He was a former guerrilla fighter who was shot 6 times by police in the 70s and spent 14 years in prison. He donates 90% of his income to charity and has decided to live at his modest farm rather than at the lavish official presidential palace. Dude is legit. So we're out in front of the executive building in the center of Montevideo, and we're waiting for the president's car to take us to his farm, which is about half an hour outside of the city. That's where he lives, and that's where we're going to interview him for the day. So the president's house is at the end of, you know, a dirt road. There's stray cats and little dogs in the street and kind of like thistles all around. It's overall like a really bucolic and like kind of beautiful place to live. Siempre ha habido una opinión conservadora y reaccionaria que tiene miedo al cambio. Lo lamentable es que un viejo casi de 80 años tenga que venir a plantear una apertura juvenil a un mundo conservador que dan ganas de llorar. No hay nada nuevo bajo el sol. Lo que nosotros tratamos de enfrentar al narcotráfico, procurando organizar el mercado y sacárselo. No fomentamos el consumo de la marihuana, por el contrario, toda adicción para nosotros es un flagelo. Pero peor que el consumo de marihuana es la existencia del narcotráfico. Por eso que decidimos, el Estado va a plantar en algunos lugares de seguridad, va a trabajar algunos clones para poder identificar y le va a establecer una ración a los consumidores. Si quiere consumir más, y lo tenemos identificado, vamos a tratar de recomendarle que se vaya a atender porque tiene un problema de salud. Puedes tomar un par de whiskies por día y no pasa nada. Ahora, si te tomas un par de botellas, no, hay que tratarte médicamente. Esa es la posición del Uruguay. Some people we've talked to find it very dangerous that they have to put their name on the registration list in order to buy marijuana at a pharmacy or in order to grow. They remember the times of the dictatorship when the state could enact its power upon the individual citizen. And they don't want the stigma attached to them of being a stoner. So as far as those laws are written, do you support or, you know, what do you think of this sort of like registry book of marijuana users? El mundo que dice eso es el mismo del Twitter, el mismo del Facebook, el mismo de que anda contando todo lo que hace y lo que dice y se prende fuego por todos lados. Así que eso, no. Y todavía se ponen marcas en el cuerpo, tatuajes, como para que los identifiquen para el resto de la vida. Así que
Me parece que es contradictorio ese argumento. Nunca se sintieron perseguidos, ni saben lo que es la persecución ni la discriminación. What are the responsibilities that come with being the first country in the world, the entire world, to have the whole marijuana industry legalized and regulated? Nosotros le llamamos regulación de un mercado que ya existe. Regulación. Más que legalización. El consumo de marihuana ya existe. Hay unos 200.000 uruguayos, más o menos, que consumen. Y hay todo un mercado clandestino. Nosotros queremos ponerlo en la legalidad, identificarlo, darle un producto controlado, bueno, no robarlo. Pero cuando empieza a tener problemas de dependencia muy grave, lo pasamos a salud pública. ¿Por qué optamos en este camino? Porque hace 100 años que en el mundo se está reprimiendo el narcotráfico. Y cada vez estamos peor. So what is the position of the state in order to help get rid of the black market that, as you said, has been such a scourge sort of in South America? No va a desaparecer. Vamos a tratar de complicarle la vida lo más que puedo. Pero es cierto, no va a desaparecer. Pero nosotros queremos afectar la raíz económica. Porque esto es un negocio. Un negocio prácticamente monopólico para quienes lo practican. Nosotros queremos ponerle un gran competidor, que es el Estado, con todo el poder del Estado. Nosotros vamos a iniciar una experiencia, casi seguro, de que vamos a estar bajo los reflectores internacionales. En realidad somos un banco de prueba. En realidad somos un laboratorio social. Nosotros queremos contribuir con una experiencia que le pueda servir al mundo para llevar políticas que sean mejores. During your presidency, you have been able to marry ideas of the progressive left with pro-business policies. And it seems to me that this would be a missed opportunity with marijuana, because Uruguay is the first full nation could be able to not only legalize it for its citizens, but be able to produce it here and then export it around the world and be a center for scientific research about, you know, various aspects of marijuana that might be medicinal. Despacito por las piedras. Si hablamos de ciencia es una cosa. Si hablamos de un vicio social que tiende a paralizar a mucha gente, hablamos de otro. Después puede haber otros capítulos. Pero vamos despacito, porque tenemos que aplicar cosas e inventar caminos que no conocemos. Los tenemos que ir descubriendo. Entonces, tenemos que aplicar una política de reforma, pero con prudencia, ir caminando lentamente. Después puede venir lo otro. Después puede venir lo otro, pero va a llevar su tiempo. Pero hay una realidad. Entonces, a esa realidad la tenemos que tratar de regular, pero a su vez presionar propagandísticamente para que la gente no caiga en esa ilusión de que porque fuma, porque contrae una adicción, está mejorando su calidad de vida. No mejora nada, cada vez está peor. I think a lot of people who support regulation and legalization see smoking weed as a matter of personal liberty, or freedom, really. So I'm wondering, what is your conception of freedom? Yo no probé jamás en mi vida marihuana. Conozco otros vicios, el cigarro. Si para ser libre yo tengo que tomar una droga, estoy frito. La libertad la tengo acá, o no la tengo.
No se puede comprar la libertad en frasquito. Sí. Eso es una dependencia brutal. Si soy dependiente, no soy libre. De pronto soy viejo. De pronto mi manera de ver desde este punto de vista está envejecida. Oh. Ahí está. There it is. How old is it? What year is it from? Y es del 89, más o menos. Compramos uno. Y tengo otro acá, igual. You got another? You do have another one. Que también igual. Es igual. Tengo dos. ¿Tienes dos? Sí. You got two cars. The president's take on weed is pretty paternalistic, even a bit inaccurate. There's never been a medical consensus on physical weed dependency. But since he's the one spearheading Uruguay's efforts, it seems clear why the regulations are so specific and so stringent. Judging from what Pepe said, making weed a commodity isn't really that important to his government, and the prospect of exporting it to other countries seems far-fetched. But Pepe's term ends in 2015, and the groundwork to become a center for weed research and cultivation has been laid. But from an American perspective, it kind of feels like Uruguay is blowing it. Our experience of legalization has been one big cash grab. Dispensaries raking in millions in states like Colorado, and maybe one day California, filling holes in their budgets from the increased taxes. The Cannabis Republic of Uruguay is taking a different path. A 6 plants per person, $1 a gram nanny state. To be sure, no one in Uruguay is going to jail over sensible use anymore, but weed smokers are by nature a tad anti-authoritarian, so it makes sense that so many people here rankle against the regulations. But hey, at least they'll be better equipped to get super stoned. Pepe, I know that you're against smoking marijuana, but it's legal to do it recreationally, and I'm wondering, do you mind if I do a J? Sabe que no, la marihuana no es de tu agrado, pero como una especie de símbolo de apertura, ¿te molestaría si se fuma un porro delante tuyo? Por favor, no tengo prejuicio ninguno. I'm smoking weed with the president of Colombia in a country. Uruguay. Yo te voy a invitar con una cosa más jugosa que eso. Ese es mejor, ¿sí? Este es un cohiba que me regalaron. Fidel Castro. That's from Fidel? Fidel gave this to you?